Chorrita, soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubión Gas de Mitsugi. Y bueno, recordaremos en lo que nos quedamos anteriormente. Al parecer el hombre de pelo largo y el de lentes les valió queso la supervivencia de los demás y robaron el bote para huir. Y al parecer lo hicieron, no pudieron detenerlos, pero solo uno regresó nadando. Y el otro, pues, ni sus luces. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Si se habrá muerto ahogado, si terminó parado en otra isla, ¿quién sabe? Y pues, ahorita está, pues, medio la tensión, ¿no? En el ambiente. Porque, pues, no se sabe si perdieron a otro compañero. Y si lo perdieron, pues, esto ya se está poniendo escalofriante. En fin, pues, vamos justamente ahí, hablando de este tema. Pues hable duro donde nos quedamos. El hombre deportivo, que parece no haber estado involucrado en la fuga, finalmente apareció por la mañana, a pesar de que ayer había estado muy ruidoso. ¿Qué pasó con ellos? Cuando preguntó con una voz adormilada, preguntando si uno de ellos estaba vivo o muerto, distorsionó su rostro y sonrió. El hombre de pelo largo, quien fue salvado, permanece inconsciente en su cabaña y seguirá allí hasta que se recupere. Me pregunto si el hombre de pelo largo estará bien, ya que se veía pálido. Ok, esa persona se llama Uchimura-san, me dijo Takara. Por cierto, el hombre deportivo se llama Kido-san. ¡Oh! ¡Ya tenemos los nombres! O sea que el del pelo largo se apellida Uchimura. Y el hombre deportivo con corte al rapé es Kido. Ok, finalmente nombres, porque siempre por apodos. En fin, sigamos. Takara está sosteniendo sus rodillas en la habitación. Tengo hambre. De vez en cuando dice eso de manera deslumbrante. La suerte es diferente para cada persona. Las manos de Shimada-san, quien está organizando sus fotos, dice eso mientras en una de sus fotos se ve a una niña rodeada de escombros. Digo, Shimada, ¿está bien que te pongas a ver ese tipo de fotos en la situación en la que están? Digo, ¿es demasiado triste? Oh, hay que minimizar las raciones de alimentos y encontraremos algo que se pueda comer. No hubo objeciones a las palabras de Matsuda. Neo. No hay. Bueno, pues si se murió otro, pues no se puede hacer nada. Más que tratar de sobrevivir, ¿no? Y hasta nos estamos quedando sin comida. Chale.
He estado vagando por el bosque en busca de plantas silvestres y nueces durante unas horas. Hongo-san y Matsuda me enviaron una imagen de plantas silvestres y comestibles a mi celular, pero es difícil encontrar lo mismo en este gran bosque, y la bolsa de plástico que traje todavía está llena menos de la mitad. Minna, ¿daijoubu kana? ¿Todos estarán bien? Matsuda y Takara están pescando. Shimada-san y Mitsugi se están encargando del agua. Y Hongo-san continúa intentando establecer comunicación. Algunas espinas se clavaron en mis manos mientras separaba algunas ramas, así que dejo de hacerlo. Antes de levantar la cara, noté que podía ver el mar. No puedo ver el barco. ¿Debería regresar? Creo que ya va siendo hora. En cuanto a mí, perdón, camino por... Me salté. Ajá, esto dice, camino por el camino a través del bosque mientras acaricio mi abollado vientre. Y ahora sí, en cuanto a mí, una vez pensé que no sería necesario que el barco viniera, y ese sentimiento no ha desaparecido. Estoy empezando a dudar un poco ahora, dándome cuenta de que solo puedo sentirme a gusto después de haber dejado de luchar contra la hambruna. Ese asuma teniendo pensamientos un poco medio sádicos, medio tristes, de querer quedarse ahí en esa isla, porque no tiene nadie que lo pueda estar esperando. Eso es muy triste, la verdad, pero asuma, debes de pensar en los demás. No hay que ser egoístas. Busquen la forma de salir. Ya que la tengan, si tú al final decides no irte, pues no te vayas. Pero los demás sí. Por el momento ayúdalos, Asuma. Pero bueno, siento que muchas cosas increíbles van a pasar en este juego. Les puedo ser sincera, realmente no tengo ni idea qué vaya a pasar. No he jugado todas las rutas. Así que no tengo ni idea. Y solamente una vez jugué toda la ruta de Matsuda y de Mitsu. No, de solo de Matsuda. Y vagamente recuerdo en qué acabó. Y me quedan medias de Mitsugi, que es la que estamos haciendo ahorita. Así que de Mitsugi no sé cómo voy a acabar la cosa. Y de Takara, pues ni siquiera sé, ¿no? Cómo empieza. Así que realmente adoro traducir este juego. Y también estoy ansiosa cada vez que traduzco que me va a aparecer. En fin, sigamos. El hombre de pelo largo ya había regresado de su cama. Y todos, excepto Uchimura-san, estaban reunidos en la plaza. Recuerden que el hombre de pelo largo es Uchimura, entonces ya cambió de pelo largo a Uchimura. Entonces ya lo vamos a referir por sus apellidos. En cuanto a la pesca, si pude pescar algo, ¿qué opinan? Ay, perdonen. He estado estornudando desde hace rato. Creo que mucha tierra, como hicimos la limpieza en mi casa. Picando la nariz. Matsuda coloca un balde con pescados en el centro. Parece haber un pez para cada uno de nosotros, pero la voz de Matsuda no sonaba nada bien. 育ちきってない魚はリリースするのが普通だが、そうも言ってられなくてな。けど。 Es normal soltar peces que no han crecido, pero no puedo decir eso ahora. こんなこといつまでもやってたら、あたりから魚がいなくなる。 Si seguimos pescando de esta manera, no habrá más peces alrededor. Todas miraban en silencio los pescados en el balde. 船も来ない。食料もない。お先真っ暗だな。
El barco no viene. No tenemos suministros. El futuro se ve oscuro. Sumimasen. Lo siento. Anta ga warui to wa itte nee yo. Dou shiyou mo nee koto mo aru. No dije que fuera tu culpa. Hay cosas que no se pueden evitar. Tada, rougou to itte ii no ka bimyou da ga. Sakki, mizu o nome sou na kawa wa mitsuketa. Hay una pequeña buena noticia que debo decirles. Acabo de encontrar un río donde se puede beber agua. ¿Honto ga? ¿En serio? Ato kara minna o soko ni annai suru. Toriaezu, inryousui no kumen wa dekisou da yo. Sí, guiaré a todos allí más tarde. Por el momento, parece que no tendremos mucho problema con el agua potable. 今まで海水を飲み水に変える方法も水木くんとかが試してくれてたってことだけど。 Hasta ahora, Mitsugi-kun ha estado probando el método de convertir el agua de mar en agua potable. 念のため、一応その方法も引き続き模索しておいてもらいたいかな。 Por si acaso, me gustaría que continuaras practicando ese método. そうだな、わかった。 Tienes razón, entendido. Por si acaso, ¿eh? Por si acaso, mejor prevenir que lamentar. Nama de mo ii kara sakana tabetai. Da igual como sea. Solo quiero comer pescado. Da yo na. Sashimi toka kuite. Sí. Quisiera comer sashimi. El hombre deportivo, Kido-san, también suspira como si imaginara el sashimi. ¡Yamero! ¡Yōjin ni hara hette kuru! ¡Ya paren! ¡Solo provocan que me dé más hambre! ¡Mou baquet sra umasou ni miete kuru yo! Incluso el cubo se ve delicioso. ¡No, Takara, tú! ¡Takara! ¡Tanta hambre tienen! ¡Sakana mo ii kedo! なんとかして野菜や果物も食えるようにしないとな。 El pescado es bueno, pero de alguna manera deben de hacer lo posible para comer verduras y frutas también. Shimada-san es como mi madre. ビタミンの話か。 ¿Te refieres a consumir vitaminas? ¿Vitamin? ¿Vitaminas? とはいえ野菜はスーパーで売ってるようなもので自生しているのはほぼ見当たらないですからね。 Sí, pero las verduras no son como las que se venden en los supermercados. Y difícilmente puedo encontrarlas creciendo de forma natural. 魚だろうが肉だろうが食えりゃ何でもいいだろう。 Ya sea pescado o carne, todo lo que pueda comer es bueno. Y ahorita que me estoy dando cuenta, ya le pusieron su nombre, Kido. Ahora sí, ya no dice el hombre deportivo con peinado al rapé. そうも言ってられないよ。漂流した船の中で魚だけ食ってたり、戦時中に米ばかり食ってて。 No puedo decir eso. Solo se puede comer pescado en un barco a la deriva. Y solo comer arroz durante la guerra. 解決病とか、脚気になる人が溢れたって話あるでしょ? Se dice que hay mucha gente que está preocupada por el escorbuto o otras enfermedades, ¿no? ¿それって、どういう風になるの? ¿Qué te refieres con eso? 口から血垂らしながら、膝が反り返って立てなくなる。 Se refiere a enfermedades que te hacen escupir sangre por la boca mientras tus rodillas dejan de funcionar hasta el punto de que ya no puedes volver a ponerte de pie. ¡Chale, eso es duro! ¡Eso es duro! そんな風になるまで、何年かかんだ? ¿Cuántos años hacen falta para llegar a ese punto?
さ、環境にもよると思うけど、1年くらいじゃないかな。¿Quién sabe? Depende del entorno, pero supongo que tal vez un año más o menos. El silencio mostró que todos estaban calculando la duración del periodo. En tales circunstancias, será un año o un poco más. No podemos seguir de esta manera durante un año más. Es imposible quedarnos aquí solo durante un año. Hoy es el octavo día, ¿no? Seguramente hay un informe de búsqueda y estoy seguro de que el rescate llegará pronto. その割に動きはねえけどな。旅行会社に問い合わせりゃ、俺らがここにいるのはすぐわかるのに。Lo dudo. Si no logramos comunicarnos con la agencia de viajes, no sabrán inmediatamente que estamos atrapados aquí. Aunque echó un balde frío de agua a todos, Mitsugi tiene razón. Las cosas como son. ¿Qué tal si construimos nuestro propio barco? Kido-san y Takara miran confundidos a Mitsugi. ¿Te refieres a eso que mencionaste antes? Sí. ¿Pero cómo lo haríamos? Cuando llegamos aquí, al crucero solo le tomó unas horas, ¿cierto? Eso quiere decir que esta isla no está tan lejos del continente como pensábamos. Si es así, entonces tenemos esperanza. Esa esperanza dependerá de las acciones que tomemos. Matsuda, que había estado pensando en silencio durante un rato, levantó la cara. Es mejor hacer algo que no hacer nada. De ahora en adelante, actuaremos por separado. Unos estarán con Mitsugi enfocándose en la construcción del barco, y el otro grupo se encargará de la adquisición de suministros. Ay, otra vez. El rescate puede llegar hoy o mañana. O también podríamos lograr ponernos en contacto y el barco venga a recogernos. Pero es mejor prevenir que lamentar. Así que, chicos, hay que esforzarnos. Su voz suena pesada. ¿Para qué grupo debería trabajar? Opciones. Se me olvidó que por aquí ya venían las opciones. Tenemos grupo de recolección de suministros, grupo de construcción del barco. Quiero hacer ambos. Según para la ruta de Mitsugi, tenemos que elegir aquí. Como verán, pues está en diferente color. Porque como mi traducción está un poquito más adelantado que los gameplays, pues obviamente elegí este. Entonces, obviamente iremos por la segunda opción. En el grupo de la construcción del barco. ¿Construir un barco? Después de todo, el barco es indispensable para escapar. Además, estoy realmente interesado en aprender cómo hacer un barco. Y no de papel, ¿eh? ¿Será un barco analógico? Si es así, me interesa. Me gusta mucho hacer modelos de plástico. Sé que el hacer un barco es completamente diferente a hacer modelos de plástico.
Debido a esta situación, debería disfrutar tanto como me sea posible. Después de concluir eso, me emociono y levanto una mano. Ok, chis, creo que esto no lo traduje. Ok, déjenme ver si puedo. Ok, no entiendo los primeros kanjis, pero además dice que teniendo levantada la mano, la agita mientras grita. Algo así. Yo quiero intentar construir el barco. La cara de emperrada de Mitsuhi, luego. Alguien me mira como si hubiera escuchado una broma. Por supuesto, fue Mitsuhi. Entendido. Entonces Asuma estará en el grupo de construcción. Matsuda respondió sintiendo la mirada pesada de Mitsuhi al mismo tiempo. Luego me di cuenta de que había olvidado que Mitsuhi también estaría en el equipo de construcción naval. Disculpa. Oh, esto es malo. Me pregunto si aún puedo cambiar de equipo. Quiero hacer el barco, pero trabajar con este rubio definitivamente no sería bueno para mi salud mental. Y es la melodía, ¿eh? De que ya van a tener pleito estos dos. Esta es la melodía y avisa. Pero desgraciadamente lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Ni modo, no, que se viene algo divertido, ¿no? Era obvio que teníamos que elegir este grupo, ¿no? Pues para acercarnos al Rubiongas, es la ruta de él. En fin, pues ¿qué pasará? ¿Qué nos dirá Mitsuhi de lo que puso esa cara de que no le gustó, pues, la idea de Asuma de unirse a la construcción? Pues ya lo veremos hasta el próximo video. Bueno, cachorritas, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!